entras a la cocina, ya no hay vuelta atrás. Quédate a morfar, quédate a vivir, quédate para siempre, porque escondí la llave y ahora ya no podrás salir. Cuando lo conocí a Claudio O'Connor, cantante histórico, cantante enorme, siempre vigente, cantante de la H, no murió, o sea, hermética para los amigos. Una visita hermosísima que hicimos con el Indio, con mi hermano, nos disfrutamos muchísimo. En la isla del Delta del Tigre, donde vive, bueno, quédate acá, porque esto es alucinante. Omar, querido. Buen día, bienvenidos a la isla, al Delta de Tigre. Muchísimas gracias. Estamos navegando ahora el río Sarmiento, que lleva el nombre justamente porque está la casa de Domingo Faustino Sarmiento. Nos ha tocado un lindo día hoy. Alfonso, precioso, no hay una sola nube en el cielo. El Delta está maravilloso, así con vegetación primaveral. Ahí los muchachos, el Indio. ¿Te cuento una cosa? Estamos yendo con el Indio Márquez, hacia los pagos, hacia el rancho de O'Connor. Claudio O'Connor, para mí, es una opinión personal, es el rey de heavy metal. Porque este no es cualquier heavy metal, es un tipo súper buena onda, que vive con su mujer, todo lo contrario de lo que uno se imagina por la vida del rockero, no es nada desaforado. Y vos lo ves en vivo y el tipo está tocando en un estadio de fútbol con una multitud. Parece un rito casi satánico, sí. Pero ahora vas a ver lo que es en persona. El gran Claudio O'Connor en persona, en la realidad. O sea, Hermética fue el comienzo. Hermética fue su comienzo. Sí, cuando yo estaba Iorio ahí, el Tano también. Exactamente. ¿Qué años era eso? Y yo creo que fue a principios de los 80. Lo wow. Claro, porque Claudio tiene 59. Vos lo ves en el escenario con una multitud de pibes, ahí como público, sí, pero sí. Y decís, ah, mirá el flaco, pero el flaco cumplió 60 años. Increíble. Sí. Con la energía de un verdadero rocker. Él nos prometió hacer de asador, además de anfitrión con su mujer. No me digas que encima de gran cantante, gran asador. Eso dice él. Ya no queda mucho. Yo solo voy a colaborar con un chimichurri, pero... Pero hoy lo que vamos a repasar es un repertorio de cosas que van desde Leo García hasta Santa Olalla de los años 70 o principios de los 80, o sea, lejísimo del heavy metal. Para mí es un día muy importante. Muy especial. Sí. La cocina Calamaro toma uno. Ya está, tenés un nuevo curro. Bienvenidos a la cocina de los Calamaro. Cuando vos pones, cuando vos googleás Claudio O'Connor, lo presentan como cantante de Trash metal. Después, death metal. Después, otra que es, no sé. Hard rock. Hard rock y hay otro metal más, como después de blood metal, una que nunca había leído. Lleno. Entonces, hay que saber que yo, para hacer la contra, para mí es el rey del heavy metal. Yo me pensé que hacíamos rock and roll, boludo. Claro. O sea, eso es como un rótulo, qué sé yo. Los rótulos nos separan aparte, ¿viste? Sí. Porque si la gran tribu es la del rock. Sí. Exacto. Después cada uno cultiva que se raja con la uña que tiene. Tuve con varios shows internacionales, con casi todos, digamos, a quienes admiraba de adolescente, así de 20 añeros. Maiden, Black Sabbath, Motorhead, Megadeth, Metallica. Judas Priest. A mí me gusta la música, el rock sobre todo, las cosas. Y me echaba un poco las bolas también ese que siempre hubo como un... Divisiones, sí, rock. No, que los heavy son malos, ¿viste? O cuadrados, ¿viste? Solo les interesa eso, las bandas. Y a mí yo me gustan un montón de bandas de rock, de no rock también, ¿no? Si te gusta la música no puedes decir esto no me gusta, esto ponele no me llega, no me atrapa, qué sé yo, determinado ritmo, ¿no? Ahí va. Qué lindo. Bueno, yo estoy armando acá, Muy bien, ¿eh? Yo estoy armando allá, mirá. Sí. Exacto. Ahí tengo.
Ya lo tengo aceleradito. Ya está andando esto. ¿Está prendido eso? Sí. A ver. Sí, ya está andando. Con todo. ¿Dónde está Bere? Permiso. Genial, ¿verdad? Por favor. ¡Bere! Salud. Mucho documental, ¿viste? Gracias por la invitación, Claudio. No, por gracias, favor, gracias Claudio. A usted por venir. Gracias, Indio. ¿Claudio nació en Lavallol? No, yo nací en... Yo soy porteño, nací en El Puerto. Ah, igual que yo. En el hospital ferroviario. ¿Y te criaste en el pero sur? Pero me crié ahí en Lavallol, sí. ¿Te criaste en Lavallol? Nací en Capital Federal, digamos. Bueno, la cuestión que yo me tomaba, yo como vivía en Temperley, me tomaba el tren Roca y muchas veces he compartido la boletería con Claudio. Nos cruzamos. Pasa que vos tomabas el que iba para Drogué, yo el que iba de Seiza. Exactamente, pero siempre había un cruce ahí como en Constitución. Y veníamos de la City. Igual podíamos viajar juntos a Temperley y uno se tenía que bajar, digamos. Y el referente era Sandro. Yo me había rateado del colegio para ir a ver el paredón. Ahí iba a un colegio en Lomas y nos rateamos para ir a ver el paredón del castillo. Bueno, se veía la casa, era un paredón de 15 metros de altura. Yo te voy a contar una que te va a encantar. A la vuelta de la casa de Sandro está el Conservatorio Julián Aguirre. Mirá. Y yo estudié ahí. Y cada vez que pasaba por la puerta de la casa de Sandro tocaba el para paredón. Para decir que me dé una buena vibra y que me toque algo, boludo. Como el muro de los lamentos. Exacto. Era sagrado como... el paredón de Sandro para toda la gente. Bueno, escuchá, ¿sabés que a mí Sandro me dio un beso? Pero yo no me acuerdo. Yo, cuando yo tendría un año y medio, dos, ponele. Papá eran socios de un club así de españoles ahí en Temperley y para carnaval hacían bailes y llevaban artistas. Entonces yo nací en el año 63, ponele, en el año 65 estaban a pleno, viste, con el club del clan y... Bueno, y era Sandro y los de Fuego todavía en ese momento. Entonces mi mamá siempre fue muy fanática de él y tenía acceso a camarines, viste, porque mi viejo era mozo en la fiesta, viste. Antes el baile había como una pista y todo alrededor mesas, viste. Y entonces entró y había como un primer descanso a la bajada del escenario, después bajaba por otra escalera lo que era el camarín. Mi vieja tenía acceso ahí al primer descanso y bueno, cuando terminó, mi vieja y la verdad impresionante, ya lo estábamos esperando antes que bajara, no es que entramos después de que ya terminó. Y entonces yo le preguntaba, le digo, ¿y qué onda? Y dice, no, bajó y se reía, y dice, te dio un beso a vos, me dio un beso a mí, y le dije, ¿y qué hacía? Y estaba todo transpirado, me dice. Dice, nada, se reía y se metió ahí abajo. Y Sandro siempre en tu vida, entonces, porque recién nos contabas que cuando llegaste acá a Tigre, también, te hiciste una maratón de series, de películas. Y lo acompañé en una moto que yo tenía en ese momento, me agarró un impulso, estaba mirando por televisión el funeral. Y cuando llegó a Banfield, como estaba cerca, agarré la moto y lo fui a esperar y después me fui al lado, así, con los mismos, unos de prefectura, todo. Yo me metí, que iban en moto, también me metí con ellos en la cola. Y bueno, era un cordón humano, así, que no terminaba nunca, ¿viste? Sí, o sea que Sandro en nuestra vida siempre. Siempre. Porque yo la primera canción que toqué en la guitarra, ¿cuál fue? Rosa también. ¿Sabés a quién le hizo ese tema? Hablando de cocina, ¿no? ¿A quién? Hablando de la cocina. ¿A quién? Esa canción se la hizo al manager de él, que era Oscar Anderle. Vivía acá por Olivos. Y él se venía desde Banfield, se disfrazaba y tenía un auto todo hecho pelota, así todo mal de chapa, todo hecho mierda, para que no lo reconocieran. No andaba en una limo, nada de eso. No, en un auto así medio cascado de pintura y todo. Y se ponía un bigote postizo, entonces se luqueaba así para que no lo reconocieran. Y se iba a lo de Anderle, que era su manager y productor también, digamos, era como el lado B de Sandro. Y filmaba las canciones con él. Claro. Todas las filmaba con Anderle. Y entonces un día fue y él, la chica que trabajaba en la casa de Anderle se llamaba Rosa, que cocinaba muy bien. Y Sandro cada vez que llegaba, Rosa, ¿qué me cocinaste de rico hoy? Entonces Andrés le dijo, ¿por qué no le haces un tema, Rosa, tanto que te gusta cómo cocina? Jamás lo supe. Y bueno, y el chabón le hizo este Rosa Rosa. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Dame todos tus platos, sería, ¿no?
Está bueno también que la gente, cuando vos escribís algo y lo interpretás, lo lleven a su mundo. A veces dicen, ¿por qué vos escribiste tal canción? Y a mí no me gusta explicarlo, porque yo me inspiré en las cañas Tacuara, pero vos cuando lo escuchás te lleva a un momento de tu vida distinto que no tiene nada que ver con eso que yo escribí. Magia, claro. Y esa es lo bueno, ese es el acompañamiento del artista con el que te escucha, ¿no? Yo toqué con muchos artistas internacionales que no quería ir al camarín ni sacarme una foto, nada, por temor a pisarlo o ver algo que no me caía bien de algo personal. Entonces preferí siempre, no quiero ir a sacarme una foto. Preferías quedarte con la imagen. Quiero mantenerlo ahí, donde lo tengo yo como artista, ¿viste? No lo quiero conocer personalmente, claro. Porque por ahí me desencanta y está bueno que el artista cuide eso de la gente. Yo no soy el mismo ahora que estoy charlando con ustedes que cuando me pinto la jeta y salgo al escenario y hago todas esas locuras, ¿viste? Te digo porque lo siento, ese bicho que me posee mientras estoy cantando no está cuando estoy abajo del escenario, sí. Viene en ese momento. Ahí me puse místico. Me encanta. No, pero está buenísimo. Genial. Ojo, hacer música también es un laburo, señora. Sí. Yo igual no soy músico, les cuento. Soy como un actor que hace de cantante. Sos un tremendo cantante. Viste que hay muchos músicos... Sos el cantante más importante del género, de la historia de este país. Hay muchos músicos que experimentan con drogas. Yo fui al revés. Fui un drogadicto de adolescente que experimentó con la música al tipo a los 20, 21 años. El escenario nos ha salvado a muchos. Sí, a mí me salvó la vida. Podría estar muerto yo. O no. O haber envejecido antes de tiempo, ¿viste? Claro. Cuando te pones viejo antes de los 30 años, qué sé yo. Yo he visto amigos... ¿No te pasa que de golpe hay alguien te convoca, alguien del año 70 y dice, che, egresado de séptimo grado, y ve, mirá cómo están ahora y los ves y parecen tus abuelitos? Sí, sí, sí. Y por ahí son 6 meses más jóvenes que vos. Sí. La otra vez que vino Ernesto Iscovich, uno que era del tercer grado, creo, me dijo, Javier, me lo encontré por la calle, en la avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires. Javier, soy yo, hagamos un encuentro de egresados. ¿Soy yo qué? Yo tenía que reconocer un señor que era pelado, gordo, todo arrugado y lo último que lo había visto había sido en el año 73. Sí. Ojalá que Ernesto no esté viendo el programa. No, Ernesto, no tenemos absolutamente nada. Los músicos nos mantenemos eternamente jóvenes y algunos. No, yo lo creo... que podemos cortar a tiempo. Sí, bueno, a veces uno no corta a tiempo, pero todavía estás a tiempo. ¿Miremos la carne del asado? Dale, vamos. No. Hay que ir a buscarla. ¿Está vivo el fuego? ¡Está vivo! Sí. O sea que yo laburé en el ferrocarril, en Herley, ¿viste que está ahí la...? Yo recuerdo haberte conocido cuando laburabas. Bueno, yo empecé a trabajar a los 15 años en el ferrocarril. Hasta los 19, ponele, estuve. Todas las mañanas voy a trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Sí, bueno, eso no sé si tanto, pero... No sé si con felicidad, pero laburar iba. Hola, Argentina. Hola. Estamos en la cocina de Los Calamaros con Berenice o Bere. Sí. Hace 15 años en pareja con Claudio Connor, este lugar hermoso. Un gusto, gracias por venir. Muchas gracias. Salud. Salud. Acá hay mucho rock and roll, porque Bere, Bere canta. I'm heavy no. No, pero, perdón, ¿vos salís de gira con Hermética? Sí, por supuesto, pero me tocó conocer a Claudio, a mi compañero, a quien lo admiro profundamente. Sí. Y hoy soy su asistente y nada, me dio toda su confianza para acompañarlo. No, vos con el heavy nada que ver antes de conocer a Claudio. No, realmente no. Yo canto y me metí en el conservatorio para decirle a mi viejo que estudiaba algo y nada, tenía otros planes que al final hacer planes no los hagan porque no. Sí. Okay. Buen consejo, hacer planes no lo saben. No, vivan como quieran y como puedan. Sí, gracias por venir. Gracias, mire. A casa. Es un gusto gigante estar. Mirá, los vi una vez en mi vida y siento como que los conociera de toda la vida. Son... Salud, corazón. Salud. Che. Ahí, salud. Salud, Javi, salud, corazón. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa. Ruido dentro de la...
la casa por donde he entrado viento. Es el rumor que enloquece. Soledad sola sin ausente. Saber que nadie salva. Nadie salva. Aunque sepas esperar. Nadie salva. Aunque salgas para siempre. Nadie salva. Saber que nadie salva. Acariciarse las vendas, vendiendo los ojos negros, Pascuas puertas adentro, probamos desde tu humor, saber que nadie salva, nadie salva. Nadie salva, aunque te rindas a tiempo. Nadie salva, saber que nadie salva. Calamaro, seguí disfrutando. Ando rodando por mi camino buscando puertas abiertas, líneas que me hagan ver parques, bares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos. Todo me da igual si no sé, si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida, solo me quedan heridas, pero de
Voy a hacer un chimi único y original acá. Le voy a musicar el chimichurri, vamos a hacer una versión de chimichurri sangrando, que sí. Podría ser como Durazno sangrando, pero del chimichurri. Siga usted, siga. Bueno, para unas 2 cucharadas soperas de perejil picado, que meto en el mortero, le meto un diente de ajo, ahora le voy a meter medio más, una abundante cantidad de... Eso no, eso es una cantidad mísera. Sí, una abundante cantidad de ají molido, porque este es el chimichurri heavy metal que estamos haciendo. Y la única cosa que voy a hidratar, además del ají molido, en este caso, va a ser un poco de esto para darle un poco de refinamiento, porque estamos en la casa de un heavy metal muy refinado, el mejor cantante de rock duro de la Argentina. Esto es orégano. Perfecto. Un poquito, un tacho, ¿viste? ¿Sabés cuál es la cosa con esto? Yo normalmente tengo agua, un poquito de agua para hidratar. Mirá, seguí. Alguien, acá alguien vino con mate. Yo voy a echarle un poquitito de agua para ayudar a hidratar, porque no me gusta que predomine el vinagre. Y ahora le voy a poner vinagre de vino. Que se tiene que sentir, pero a mí no me gusta cuando se siente mucho. Me gusta que se sientan los... Que no invada, que no que sea no invasivo. Invade. Nunca me gusta que sea invasivo. Okay. Para esto, es más, esto lo voy a retirar y vamos a esperar. Porque lo que quiero, y ahora lo voy a ayudar mortereando, que a este perejil, ají molido, orégano y ajo, quiero como que se hidraten y vayan largando porque quiero el sabor amalgamado. Mi abuela decía, Javier, si usted quiere cocinar, le gusta la cocina, tenga paciencia también, ¿no? Papá. Por favor. La alquimia de la cocina. Tenga paciencia, deje que se hagan amigos. ¿Qué es la cocina a la olla o a la cacerola? ¿Cómo te sale con los mismos ingredientes una porquería incomible o el manjar más exquisito de tu vida? Por el tiempo y la temperatura. Y es la paciencia y el amor, ¿no? Te busco por la ciudad, día a día, noche a noche, y no te puedo encontrar. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Hey. Oh, vamos a la ruta con vos. Oh, vamos a la ruta. La segunda estrofa, como decía, prendo la radio y suena puro rock and roll. Y ya nos vamos, nena, a correr los dos. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Oh, vamos a la ruta. ¿Dónde está Claudio, que lo perdí? Claudio, por favor. Estaba escuchando que unos vecinos están hablando en voz alta. Mirá. ¿Te gusta el chimichurri? Sí, me gusta, me gusta. ¿Hacés chimichurri? A veces. Bueno, ahora estoy haciendo un nuevo chimichurri en honor a ustedes, al matrimonio O'Connor. Me olvidé la sal. Fundamental la sal. Y sí, sal la lleva, vida. Sal lleva. Porque... Sí, sal lleva. Lo voy a pasar acá para estar bien seguro que todo lo que no le falte nada. Acá lo... los cuencos, todo, ¿eh? Además, decime si el mortero de farmacéutico no es... Está una... muy bueno. Es una belleza. ¿Es mármol? Es mármol. Mirá. Mármol de Caraza. No, de Carrara. De Villa Caraza. Y sí. Se la afanaron del cementerio de Loma, claro. Claro, de la lápida. Desde el cementerio de Loma. A ver si le falta probar. Bueno, adelante. Para no quedar... Rengo con el chino, porque con el indio. No, picarlo pica. Va bien, muy bien. Bien, ¿no? Se siente mucho el ajo, que no, yo lo adoro. Y hay que pensar que el chimichurri para adobar o el chimichurri en el plato servido. Por... Es un buen dato. Por ejemplo, si haces un lechón,
Es bueno, sí, echarle mientras está, se está cocinando. ¿Y para tu vacío? Me parece que no, que así. Mejor después, mejor en el plato. Sí, porque... Igual que para los choripanes. En el lechón, vos es un lechón entero, entonces vos le echás toda la parte, digamos, interna. Al costillo. Todo el tiempo, claro. O sea, cuando lo das vuelta, sí, le empezás a mandar adobe. Porque por adobe no, adobe es un adobo. Adobo. Bueno, acá está listo el chimi heavy metal y vamos a dejarlo un ratito reposar y lo vamos a morfar. Sí, dale. Mientras tanto, cantamos. Vamos a un corte. Vamos a cantar un poco. Dile a la lluvia que quiero volar y volar. Sé más de una semana. Amigos y amigas, hoy estamos cocinando acá en casa, en la Casa Calamaro, con los mejores aceites de oliva. Este es el Calamaro Virgen Extra Premio, este es el Calamaro Varietal Arbequina, con nuestro acheto reducción y con nuestro acheto, el último lanzamiento, no reducción. Son excepcionales, no dejes de probarlos. Son los mejores productos que se puede conseguir en esta gama, que es la gama más alta de la Argentina y del mundo, por supuesto, también. Calamaro, que nunca debe faltar. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias a la familia de Claudio, claro, por recibirnos en su casa. No, gracias a ustedes por venir. Un placer total. Estamos felices, anoche no dormí, esperándolos. Nada, nosotros estamos muy acostumbrados a estar acá solos, con la naturaleza, con los pájaros, ¿viste? Contentos de recibirlos en casa. Viste que te dije, no tenemos mucha platea, tengo dos reposeras, tengo dos butacas, una mesa. Está buenísimo. Porque todo es para dos acá. Che, indio, estoy recagado de hambre. ¿Traemos?
Sí. Me muero de ganas de probar lo que hizo Claudio. Es hora de merendar. Vamos a arrancar con esto, ¿eh? ¿Vamos a arrancar con morcilla y chori? Claro. Uy. Esa jugada sumó malabarismo. Casi. No la voy a olvidar. Houdini y todo eso. Tuve miedo de que terminara pinchada en la morcilla. Acá los panes están cortados. Garpa como loco con el chimichurri y el heavy metal. Up. A ver el magic. Ahí va. Gracias. Vero y Claudio, ¿cómo es? Vaya, aplauso. Un aplauso para el lanzador. ¿Cómo es vivir acá? Es una bendición. Nada, vivir acá es cambiar de planeta casi. Porque son otros códigos, todo es más lento. Es esto, mira, tener la puerta abierta, lamentablemente es como un lujo. Tener la puerta abierta y estar, pasan los vecinos, es estar tranquilo. Y es tener la puerta abierta al arte también, sí. Por y la naturaleza todo. Tan cerca. ¿No estás más comunicado así, con el arte, Claudio? Claro, los pájaros ¿vos? Se levanta. Eso me alucino. La naturaleza, de verdad, como volver a lo Claudio que tendríamos que hacer. Claudio se levanta muy temprano. ¿Vos? Y yo a veces estoy en la cama pensando que está hablando por WhatsApp. Y no, está hablando con los pájaros. realmente es así. Igual me parece que ellos me entienden a mí, pero yo no les entiendo lo que me dicen. Me hacen todos unos gorjeos. Hoy te dije que es una casa con pocos lujos y muchos placeres acá. Son una sonora de gemidos. Onomatopeyas. Algún día vamos a hacer un disco de onomatopeyas. Onomatopeyas del sabor. Claudio, en onomatopeyas. Julia, yo tengo onomatopeyas para comer, para vestirme. Ya debe haber una. Ya tenemos un bombo. Bueno, no voy a seguir explayando para manejar. No. Yo digo que la onomatopeya ha sido como... Como el franco de las palabras. ¿No? ¿Ah? No sabía cómo decirlo. No, el feriado de las palabras. ¿Qué te reparió? No sabía cómo decirlo. Es como el feriado de las palabras. ¿No? Sí. ¿Por qué las palabras son malas? ¿Qué le pegan a las otras? ¿Viste? No digan malas palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué le pegan a las otras? Hablamos de tu forma de cantar y yo cuando hablaba con Javier, cuando elegimos las canciones y te escuchábamos cantar... ¿Pero cómo se te ocurrió cantar con voz heavy metal, con la voz tan podrida, tan repodrida? Me iba a probar a un grupo, porque me empujaba el escenario, y mientras iba a la prueba, que era la banda esta Mark, la anterior a Armenia. A mí me salía muy bien imitar, ponele, a Robert Plant, pedacitos de determinadas canciones. Te daba la garganta. Entonces, cuando iba a la prueba, iba pensando mientras llegábamos, íbamos en bondi, ¿no? Que se sacaba boleto así, que te lo cortaba y el chofer te cobraba y todo. Contaba la guita mientras manejaba, ¿viste? Y iba pensando, digo, ¿qué voy a cantar ahora? Voy a imitar a Robert Plant, esto y el otro, ¿qué mierda vas a hacer? ¿Viste? Vamos, toma uno. Largué esa y quedaron así. Se les cayó la mandíbula como Spike, ¿viste? Cuando lo ve a Drupi. Sí. Quedaron, ¿qué pasó? No fue lo que yo me dije, voy a cantar así. Claro, es una mezcla de Bon Scott, Bruce Dickinson. Papo, qué sé yo, hay una mezcolanza rara ahí, ¿viste? De influencia. Sí. Vamos, ¿te necesitas ayuda? No. Yo creo que está, ¿eh? Está medio flojo de este lado, ¿no? Pero bueno, ya está, no tengo más fuego. Yo voy a tener que comer el cuero así. Ahí voy a ver qué onda los comensales.
¿A qué edad te acordás de eso que te convertiste en un raro? Porque ¿a qué colegio fuiste del sur? Antes de que entraras a laburar al ferrocarril. Al colegio fui, pero no terminé el secundario. Por eso terminé trabajando en el ferrocarril a los 15 años. No. Me dijeron, ¿repetiste de año? ¿Ves? Bueno, ahora si querés estudiar, estudiá, pero tenés que laburar también. A ver la ensalada de Javier, ¿cómo está? Está buenísimo todo, buenísimo. Pará. Un hambre de Dios. La única vez en mi vida que vi ovnis en el Cerro del Pajarillo, así se llama, estaba andando a caballo a la noche y de golpe, ¡uh, paren!, dice el guía. Y para ahí, unas luces, 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 satélite, digo, porque se veía uno. Eso es un ovni. Yo digo, los ovnis no existen. El último me dice, sí, pará. De golpe, se detiene detrás del Cerro del Pajarillo, o sea, donde estábamos nosotros. Y informa tu cara. No. Javi. Para, entonces digo, no es un satélite ni un avión. En serio estoy diciendo. Todavía hoy no sé si creo en los ovnis, pero eso lo vi y estaba con 10 personas más, la pocha incluida. Y de golpe, ¡pum!, se cae así atrás de la montaña. Onomatopeya de la caída, ¡pum! ¿Y vos cuándo estuviste con ovnis? Yo creo que fue en 2005, toqué en Cosquín Rock. Me quedaba una semana en Capilla del Monte, una noche hice un asadito así, en medio de sobremesa, aparecen unas luces en el cerro, pero nunca se movieron. Era como una luz naranja que se ponía con la intensidad de un flash de una cámara, así blanco, y hacía ponerle tres y volvía al naranja, después hacía dos blancos y volvía al naranja. En la punta. En un momento apareció otro abajo, en la base, digamos. Y hizo lo mismo, como una especie de clave morse, que duró más o menos 10-15 minutos el fenómeno. Y después se apagaron y no las vi más. O sea que crees. Después vi acá. Crees en los ovnis. Vi acá durante la pandemia. Yo no creía hasta que me ocurrió también. Era algo. Que para mí, que soy observador de la naturaleza, del cielo, todo desde que era chico, es algo raro. No sé si es un fenómeno raro, natural. Es que nosotros somos extraterrestres, porque somos hijos de las estrellas. Yo tuve una sola experiencia y fue muy parecida a la de Maradona. Y es que, bueno, fui abducido por un ovni. Un viernes que llegó al Mundial 86, claro. Se le ofreció la mandíbula todo. ¿Eh? Yo dije, ¡guau! Bueno, lo conozco hace un cuarto de siglo. Claro, no. Me sigue sorprendiendo. Claudio dejar de masticar y yo... Perdón, pero... Bueno, no quería decir. Pero... Muy bueno, Jimmy, ¿eh? ¿Viste? Se ve que fraguó, digamos. ¿No? Claro, sí, como que se maceró. Fraguó. Sí, fraguó, como si fuera cemento. A todos, chaván, vamos a cemento. ¿Tocaste el cemento? Sí. Claro, los guarros. Todo el rock nacional pasó por ahí. Los primeros dos años de los guarros todo el tiempo. Qué lindo. Horrible los baños, los camarines, ¿no? Pero linda la misa que se armaba ahí en cemento. Yo fui cuando inauguró, que era una discoteca. ¿Pero era de chaván o no? Sí, y Katy Aleman andaba así tipo pin-up vendiendo puchos y cosas, y mentolitos y eso. Genio. Me acuerdo que estaba Susupe Coraro bailando al lado mío. Cuando recién había inaugurado, que era como una de discoteca. Después se convirtió en una especie de templo del rock, ¿no? Qué rico todo. Muy bueno. Qué rico todo. Muy bueno. Bien. Yo creo que ahora sí es el aplauso para el asador. Bueno, ahora lo probé todo. Gracias, amigo. Claudio, gracias por recibirnos en tu casa, Bere. Gracias. Te amo. No, gracias. ¡Ah, qué lindo que es el amor! Esa frase de Breuer. ¡Qué lindo que es el amor! ¡Te mandamos un beso grande! Todos te mandamos. Un súper beso. A ver cuando hacemos esta en tu casa. Esperanos ahí en Agua de Oro, ahí, poner el agua de la pava que ya llegamos. En tu casa, Breuer. Sí. Ok. Ah, gracias al municipio de Tigre. Aguante. Gracias por todo. Sí. Gracias por todo, municipio de Tigre. Gracias. Claudio, mi vida. Vere, indio. Fue una hemorragia de placer compartir este domingo hermoso con ustedes. Salud. Brindamos por la familia O'Connor, por Bere, por la familia O'Connor, por la familia Márquez, por el rock, por la familia en general, por la familia del rock and roll, por la música. Gracias a la vida. Argentina, aguante, hasta el domingo que viene. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la comunidad.
miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos. Hoy esperan de vos seguridad. No te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Ahora sí. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Oh sí, yeah, yeah. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo, pues dentro de aguante, la H no murió, hermética. Un capítulo dedicado a Iorio, que viva para siempre. Históricos del heavy metal argentino. Gracias, Claudio Connor, y nos vemos, vos y yo, el domingo que viene.